en la casa por cuánto trabajas, o el carro del aire, no nos llevamos nada. Solo lo que vivamos en familia, hoy, mañana, no sabemos si vendrá. Ayer, ya se terminó. Solo existe hoy. Dice la palabra de Dios que había un funcionario con un problema muy grande. Su hijo se estaba muriendo. Este funcionario sabía, era un hombre inteligente, un hombre estudiado, era funcionario. Este hombre tenía billete, tenía dinero, pero este hombre sabía que en su sabiduría propia y todo su dinero iba a salvar a su hijo. ¿Quién iba a salvar a su hijo? Aplaude a Jesús que salga. Y este es el testimonio de hoy. Me invitaron al Comer City Colorado. Era el primer concierto de 2 semanas largas por Colorado. Septiembre de 2012. El vuelo se retrasó, estaba lloviendo, el tráfico, llegamos tarde. En el carro me tuve que vestir. A veces la misión nos pasa de todo. A veces nos vestimos en las gasolineras, en los aeropuertos, en el carro, como es el. Recuerdo que a la puerta estaban los servidores como hoy que nos recibieron, bienvenido, bienvenida. Pero en la puerta también estaba una mujer con una cara preocupada, la señora María. Cuando me ve, me toma del brazo y me dice, Gela, Gela, he estado esperando, quiero que venga conmigo esta camioneta que está aquí. Le dije, mija, vengo tarde, y el padre me va a presentar. Entra al concierto y después del concierto platicamos todo lo que quieras. La mujer me resiste y me dice, Gela, mire, aquí está la camioneta, un segundito, por favor. No me gusta decir que no cuando me dicen por favor. Usted no me vaya a decir por favor. Le dije a la señora, ok, señora, espérenme un segundo. Voy con los servidores. Servidores, eche yo. A ver, ¿a dónde me lleva esta señora? Porque uno nunca sabe. Ahí voy para allá. En la camioneta estaba una pareja joven, con 2 niños. Uno de brazos y otro de 3 añitos. Mateo Salas. Mateo me impactó al verlo. Sin pelo ninguno. Su ojito derecho se le iba para todos lados. En su nariz una sonda y en su garganta un tumor. ¿Por qué me impactó a Mateo? Muchos saben que a mí me dio cáncer en mi garganta. Por eso mi voz se ronca. Antes mi voz no es. Y una de las posibilidades era que me iba a quedar como un tubo en mi garganta. Y cada que veo una persona, tú me traes recuerdos de esa enfermedad y de la enfermedad de mi madre, que también estaba junto. Pero muchos saben que Dios está vivo. Y me fui a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Notario y en una obra santa el Señor tuvo compasión de esta pecadora. Escondido por el poder. No sabía que el niño tenía cáncer, pero no sabía dónde. Y le pregunto, ¿qué tiene el niño? Me dice, Gela, le detectaron un tumor canceroso en su cerebro. ¿Cuándo se lo detectaron, Gela? Una operación de 13 horas para un niño de 3 añitos. El niño me dice, el niño quedó como en coma, no se movía, no hablaba, no abría sus ojos, no sabíamos si nos escuchaba, respiraba con un ventilador artificial aquel niño. Alguien nos visitó al hospital. Que Dios bendiga a aquellos que visitan hospitales. Que Dios bendiga a aquellos que visitan cárceles. Alguien nos visitó al hospital, que un
Pero sabe una cosa, si copia el testimonio para dárselo a un enfermo, porque Dios se vale de este gusanito, yo solo soy un gusanito que el Señor pone en el anzuelo para pescarlos a ustedes, que es el que hace ahora. Aplaude de ahí, de nuestro congreso. Después de leer ese libro, el Señor me sacó de la podredumbre de la droga.